Hola, queridísimos amigos. Cada vez que alguien me insulta, me hace un favor, porque me regala una idea para escribir un artículo. Y mi arma son las definiciones para aclarar los términos y evitar malentendidos. Artículo de opinión. Espiritualidad moderna. Nuevo paradigma cultural. Misticismo contemporáneo. Es sinónimo de inteligencia espiritual, pero no religioso. Nacimiento de un nuevo mundo. Independencia de sectas y religiones. Desplome de todos los sistemas sociales. No se puede meter vino nuevo en odres viejos. La gente está reclamando su poder individual. La energía del cambio está barriendo el planeta. Los seres valientes quieren recuperar su libertad. Durante miles de años hemos vivido bajo dictaduras. Todos los ríos espirituales desembocan en el mismo océano. Todas las religiones han distorsionado la enseñanza original. Comenzamos. Alguien me acusó de sectario y me regaló una idea para escribir este artículo. Mezclar la espiritualidad con el sectarismo es lo mismo que confundir la gimnasia con la magnesia. El sectarismo es el fanatismo y la intransigencia en la defensa de una ideología. Una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de supuesto carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos, es decir, una dictadura y una tiranía. Yo defiendo justamente lo contrario, que es la libertad y la independencia espiritual, sin dictar a nadie lo que tiene que pensar o hacer. Cada uno a su bola porque es su derecho. Por eso le respondí hace tiempo a un personaje muy conocido. Un eremita no desea visitar ni ser visitado por nadie aspira únicamente a que lo dejen vivir en paz, que no es poco. Aquella frase me costó su amistad, porque no entendía de términos medios. A veces tienes que ponerte en tu sitio cuando alguien se cree superior a ti, aunque sea desagradable. Todos somos amables hasta que nos toca la nariz. La espiritualidad es un conjunto de ideas referente a la vida espiritual. Se dice que una persona es espiritual cuando es muy sensible o poco interesada por lo material o por los asuntos mundanos. El espíritu es un vigor natural y una virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar con ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad e ingenio. Sinónimos de espíritu son alma, esencia, sustancia, ánima, principio, psiquis, ánimo, interior y corazón. Sinónimos de espiritual son anímico, íntimo, emocional, interior, místico, platónico, delicado, sensible, fino e inteligente. La espiritualidad suele relacionarse con con la liberación del alma atrapada o dominada por lo material. La espiritualidad es la disposición moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y a desarrollar las características de su espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar como la salvación o la liberación, se relaciona a sí mismo con la práctica de la virtud. Es posible hablar de prácticas espirituales sin estar específicamente bajo lo que consideramos una religión organizada. Las nociones modernas de espiritualidad se desarrollaron a, los largos, a lo largo de los siglos XIX y XX sintetizando ideas cristianas con tradiciones esotéricas orientales, especialmente de la India. A mí me enseñó mucho Ramiro Calle. La espiritualidad se desvinculó cada vez más de las organizaciones e instituciones religiosas tradicionales. Ralph, Ralph Waldo Emerson fue un pionero de la idea de la espiritualidad como un campo distinto al de la religión tradicional, lo que condujo al universalismo unitario, la idea de que también debe haber verdad en otras religiones, ya que un Dios amoroso redimiría a todos los seres vivos y no sólo a los cristianos. Y yo le doy la razón, todas las religiones contienen grandes verdades pero también contienen grandes mentiras. Una de las principales influencias en la espiritualidad moderna fue la sociedad teosófica, que buscaba enseñanzas secretas en las tradiciones espirituales asiáticas. Una segunda influencia relacionada fue la antroposofía, cuyo fundador Rudolf Steiner estaba especialmente interesado en desarrollar una auténtica espiritualidad occidental. La influencia de las tradiciones asiáticas en la espiritualidad moderna occidental también fue fomentada por la filosofía Perenne, cuyo principal proponente Aldous Huxley estaba profundamente influenciado por Swami Vivekananda. Y yo también he sido influenciado por ambos. Autores: Aldous Huxley y Swami Vivekananda, cuyo. Eh, fui, fui a ver, cuando estuve en Calcuta, fui a ver el, el lugar donde él había vivido, el lugar donde él había vivido. Me llamó mucho la atención el, el, que dormía en una cama de hierro, en, de estas antiguas, muy alta, y que a los pies de su cama, había una pequeña cama para su discípulo, que se supone era un niño. La distinción entre. Bueno, pero hay una cosa de Swami Vivekananda que a mí no me gustó, que es la defensa de las castas, que es un sistema totalmente reptil, el sistema de castas. La distinción entre lo espiritual y lo religioso se hizo más común en la mente popular a finales del siglo XX con el auge del secularismo. La disminución del número de miembros de las religiones organizadas y el crecimiento del secularismo en el mundo occidental ha dado lugar a esta visión más amplia de la espiritualidad. El término espiritual se usa ahora con frecuencia en contextos en los que antes se empleaba el término religioso. Y aquí hago un comentario personal. El, la, las religiones se pasaron totalmente, muchas estaciones, no solamente con la Inquisición, sino con todo. Pero el secularismo también se está pasando. O sea que vamos de en péndulo, de extremo a extremo. Nuevo mundo. Mundo en evolución por Nicolia Christie. Vivimos, sin precedentes, vivimos tiempos sin precedentes de cambios acelerados, cambios que son evidentes a nuestro alrededor y que experimentamos en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los políticos, o desde el ámbito político, económico, financiero, hasta social y religioso. Cada vez más personas se hacen preguntas fundamentales sobre sus derechos humanos básicos y su bienestar general, y comienzan a cuestionar la influencia que los poderes externos tienen sobre nuestras vidas. Ya no contemos con las respuestas desdeñosas de aquellos en posiciones de poder, que parece que siempre te están perdonando la vida las personas están comenzando a reconocer que tienen la libertad de elegir. Están comenzando a cambiar el equilibrio entre poder y empoderamiento o potenciación. La humanidad se encuentra en un umbral inminente que está a punto de llevarla a un nuevo paradigma. Estamos asistiendo a las primeras etapas del nacimiento de un nuevo mundo. Todo cambiará a medida que emerge este nuevo mundo, como lo profetizaron hace mucho tiempo muchas culturas indígenas avanzadas, y lo presagiaron las raras alineaciones astronómicas que actualmente tienen lugar en nuestra galaxia, incluida la finalización de un ciclo galáctico de 26.000 años. Ahora somos testigos del desplome de los sistemas políticos, económicos, sociales y financieros mientras la gente responde a la llamada del nuevo mundo, la llamada de nuestro tiempo y la llamada del alma. Revolución. Estas personas valientes buscan una mejor calidad de vida, igualdad, que se, igualdad en derechos, que se satisfagan sus necesidades básicas de supervivencia y una sensación general de bienestar. Todo lo cual es nuestro derecho fundamental de nacimiento. La gente está reclamando su poder individual y social. Y si pueden usar eso sabiamente, esto ayudará a potenciar a millones de seres humanos en todo el mundo. Estamos siendo testigos de una revolución a escala mundial. Tengo que aclarar el término igualdad. La igualdad se confunde a menudo con el igualitarismo. No somos todos iguales, es evidente, pero sí somos iguales en derecho y en dignidad, y en cortesía y en respeto. La energía del cambio está barriendo el globo. Las personas están despertando a la realidad de su vida y al estado actual del mundo. Bajo el foco de atención del cuestionamiento radical y estos cambios está la espiritualidad. ¿Son religión y espiritualidad lo mismo? Más bien no. En el centro de toda religión se encuentra un corazón espiritual. Sin embargo, este corazón espiritual, como el corazón humano, yace enterrado bajo miles de años de condicionamiento y distorsión. Que ha dominado y ocultado el corazón puro de la religión. El corazón de la religión y el corazón humano no son diferentes en su destino histórico. En su mayor parte, ambos han permanecido enterrados bajo eones de construcción basadas en el miedo, que han manifestado una caricatura distorsionada e irreconocible de la religión y del ser humano. Se dice que todos los ríos desembocan en el mismo océano y que de manera parecida todas las tradiciones espirituales conducen al mismo mensaje y significado fundamental, el amor y la solidaridad. Espiritualidad contemporánea La espiritualidad contemporánea es una extracción de la esencia más pura de toda religión. Es lo que yace en el corazón de toda religión y en el corazón de cualquier práctica espiritual o filosofía que ha desarrollado una doctrina compleja, un conjunto integrista e inexacto de escrituras y textos y un conjunto disfuncional de reglas y códigos de conducta. Es una espiritualidad actual que nos habla directamente ahora en los tiempos que vivimos es un camino que lleva nuestro enfoque espiritual a la hora. La religión es un sistema antiguo que nació en un tiempo irreconocible y muy diferente en nuestra historia humana antigua. Su ascenso a la prominencia tuvo lugar cuando nuestra evolución consciente estaba en sus etapas formativas. El corazón de la religión fue adaptado más allá de todo significado original por aquellos que tenían el poder para controlar, manipular y dominar al ser humano hace dos mil años y más. Nuestra evolución consciente ha recorrido un largo camino desde entonces. Ya no estamos en las etapas infantiles de nuestro desarrollo evolutivo consciente. Quizás los malos intenten portarse bien al final para reducir su condena cuando los juzguen. Por lo tanto, Está completamente fuera de contexto seguir una doctrina religiosa anticuada creada por y para nuestros predecesores menos evolucionados. No se puede meter vino nuevo en odres viejos. Siete pilares. La siguiente es una lista de los siete pilares de la espiritualidad contemporánea. Cada una es una enseñanza en sí misma, o cada uno es una enseñanza en sí mismo. Y todos tienden a ser explorados y practicados y encarnados al mismo tiempo. Cada uno apoya la transformación de la sombra de la luz en una luz extensa y bella que puede rodearnos e irradiar desde nosotros. Los siete pilares son los siguientes. Amor incondicional, empatía, compasión, perdón, comunicación consciente, consideración positiva e incondicional, y acción compasiva. Cuando todas estas siete cualidades fundamentales de la espiritualidad contemporánea son realidades dominadas y vividas, todos los días habremos alcanzado el autodominio. Es entonces cuando nuestra verdadera esencia se despierta por completo. Esto es cuando el corazón se ha vuelto completamente transparente. Cuando todos los seres humanos encarnemos este camino como una realidad vivida viviremos en un mundo trascendente sin necesidad de religión porque ciencia y religión será lo mismo como lo es en todas las civilizaciones avanzadas de nuestra galaxia y podremos vivir cientos si no miles de años como viven en todas las civilizaciones avanzadas de nuestra galaxia hay quien se pregunta ¿Qué sentido tiene vivir tanto tiempo? Para ese de juerga no. El sentido, el único sentido que tiene vivir tanto tiempo es desarrollar la sabiduría necesaria para alcanzar la iluminación, como se alcanza en todas las civilizaciones avanzadas de nuestro universo. Camino incorrupto. La espiritualidad contemporánea consiste en un camino que es incorrupto. Sin complicaciones y no fundamental. Es una expresión de espiritualidad y religión en estado puro. Representa el verdadero corazón de toda religión, que fue ocultado por gobernantes hambrientos de poder hace mucho tiempo. El corazón de la espiritualidad contemporánea está abierto y disponible para que todos lo vean. Es un corazón exquisito en su sencillez, transparencia, belleza y pureza y por supuesto no es obligatorio. Es como las lentejas, el que quiere las toma y el que no las deja. La espiritualidad contemporánea invita a todos, sin importar la raza, denominación o credo, a inspirarse y buscar, aspirar y encarnar sus propuestas. Es un camino que es una expresión infinitamente pura y verdadera de lo que está en el corazón de la religión y de ciertos caminos espirituales. La espiritualidad contemporánea nos invita al autodominio en el que debemos aprender a dominar nuestros cuerpos, sentidos, emociones, pensamientos y vidas. Nos anima a cultivar la autodisciplina, el amor propio, la autoconciencia, autoconocimiento y autorrealización. Y subrayo autodisciplina porque no se llega a nada sin disciplina, que consiste en saber quiénes somos, a dónde vamos y qué medios podemos seguir para alcanzar nuestros objetivos. Nos lleva por un camino claro desprovisto de reglas, juicios, expectativas, dogmas o sistemas de creencias integristas o fundamentalistas. Nos guía hacia la iluminación no requiere predisposición intelectual, ya que es un lenguaje del corazón. La alegría de la espiritualidad contemporánea está en su sencillez, es un camino a seguir para la humanidad de regreso al núcleo original. Nos alienta suavemente y nos guía a dejar de lado el adoctrinamiento religioso dualista y separatista, y en cambio abrazar el concepto de igualdad, unidad y unificación como una familia mundial con la religión del amor y la solidaridad. Esto es algo que ahora estamos listos para abrazar como seres humanos contemporáneos que evolucionan conscientemente. Otro comentario personal. Dios nunca habla a gritos, nos susurra con delicadeza. Solamente la mente, el ego y la inteligencia artificial nos habla a gritos. Por lo tanto, ignoren los gritos y aprendan a escuchar los susurros divinos. La sombra de la luz. La espiritualidad contemporánea abraza la sombra humana, reconociendo que cuando nos exploramos a nosotros mismos con conciencia, y por lo tanto estamos comprometidos con nuestro propio proceso evolutivo, la sombra no es oscuridad sino luz. La espiritualidad contemporánea descarta la existencia de una naturaleza fundamentalmente oscura dentro del ser humano y en cambio reconoce que existe dentro de cada uno de nosotros una herida primaria, una separación de la fuente. Bastante dolorosa, por cierto. Sin embargo, esta no es una herida que debamos soportar como parte del ser humano. Lo experimentamos solo porque nos hemos sumergido en el dualismo, provocado por la mala interpretación o el oscurecimiento de lo que yace en el corazón de las filosofías religiosas y espirituales a lo largo de la historia humana. Se hace referencia a la sombra de la luz como tal porque al tomar conciencia y sanar la sombra humana, su existencia nos ha brindado una mayor iluminación. Cuando la compasión y la empatía se ofrecen como bálsamos, con los que la sombra humana se puede curar y transformar, esto redunda en su integración y en la evolución consciente del ser humano. Durante miles de años hemos vivido bajo dictaduras, regímenes viciados y una mala interpretación del significado fundamental de todas las religiones que es el amor. Hemos vivido en dualidad a nivel personal y colectivo, hemos sido separados del corazón de la religión y la espiritualidad, y por lo tanto de nuestros propios corazones. Un último comentario. Si durante miles de años hemos vivido bajo dictaduras, ¿no están cansados ya del mando y del ordeno, del seguir siempre el mando y el ordeno de otra persona? Sea nuestro jefe, sea nuestro padre, sea nuestro tutor, en lugar, de, en, en lugar de tanto mandar y tanto ordenar, ¿por qué nos, nos enseñan a tomar nuestras propias decisiones? La herida primaria de la humanidad, la separación de la fuente, es una herida que se puede curar. La manera de sanar todo sentido percibido de separación es convertirnos en amor, porque nunca hemos estado realmente separados, solo nos hemos percibido como tales. Vivir, respirar, dormir y vivir en el amor en cada momento, ser un maestro del corazón, para reclamar y encarnar nuestro estado actual de ser que es el afecto. Esto es lo que yace en el corazón de la espiritualidad contemporánea, un nuevo camino a seguir para un nuevo ser humano y un nuevo mundo. Les invito a recorrerlo voluntariamente porque aquí no hay nada obligatorio. Esto es, un, esto es un mundo de libertad. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.